Mi abuelito trabajó por muchos años como camionero aquí en la ciudad de Playa del Carmen. En sus más de 40 años como camionero, mi abuelo tenía decenas y decenas de historias de todo tipo que le habían pasado. Por ejemplo, de brujas, de ovnis, nahuales y demás cosas que uno podría catalogar como sobrenaturales. Si bien dice mi papá que quizás varias de ellas las inventaba solo para entretener a sus nietos, la verdad es que tiene un puñado muy selecto de historias que son tan reales como ustedes y como yo mismo. Él manejaba un tráiler para una compañía de transportes muy conocida que continuamente hacía transporte de paquetería. Sin embargo, los fines de semana él se rentaba como fletero o mudancero, para que me entiendan mejor. Con años y años de trabajo logró comprarse un camión tipo torto ya usado, y este lo ponía a disposición de mudanza para traslados muy grandes. Un fin de semana a mi abuelo lo contrató un hombre llamado Julián. Este hombre requería hacer una mudanza de Playa del Carmen a una ciudad en el estado de Campeche. Ese viaje era de unas 7 u 8 horas más o menos. La mudanza consistía en llevar todas las cosas del padre de Julián, que vivía en Playa del Carmen y que recientemente había fallecido. Mi abuelo llegó puntual a la dirección indicada. A su tráiler se le cargaron todas las cosas que había que mudar, y el señor Julián especificó la dirección de donde debía dejarlas en el otro destino. Mi abuelo sabía moverse muy bien por todos los estados del sureste. No había ruta que no supiera, así que dijo que una vez llegado a aquel lugar, solo le indicaran la colonia y la casa, y él daría con el domicilio para hacer la entrega. Siendo las 12 del mediodía, mi abuelo subió a su tráiler y se fue. El señor Julián, complacido con el trabajo, subió a su auto y tomó rumbo antes que mi abuelo. Cuando mi abuelito recién iba saliendo del fraccionamiento, un hombre de unos 50 años más o menos le hizo señales para que se detuviera. Enseguida este se acercó a mi abuelo y le dijo que si lo acompañaba a dejar las cosas. Soy familiar de don Julián y me pidió que lo acompañara para llegar con bien a la casa, para que no se pierda. Los caminos de por allá son bien enredados, verá usted, dijo aquel hombre. Mi abuelo lo pensó por un rato, pero tenía sentido, ya que él vio cómo ese hombre salió de la misma casa de donde recogió las cosas, y se parecía en gran medida a don Julián. Con un ademán, mi abuelo dejó subir a ese hombre, quien se presentó como Martín. Don Martín. Los dos tomaron camino por la autopista y por los caminos que conectaban ambas ciudades. Mi abuelito dice que ese señor Martín era muy buen platicador. Se veía que tenía ya sus años viviendo en Playa del Carmen y sabía un poco de todo. La plática fue tan buena que sin darse cuenta las horas pasaron volando. Ya casi dada las 8 de la noche y con el sol ya oculto, los dos viajeros llegaron al destino. El hombre guió a mi abuelo hasta la casa indicada, pero antes, una cuadra antes, aquel señor le dijo a mi abuelo que él se bajaría ahí, pues su trabajo ya había terminado. Mi abuelo le agradeció no solo por haberle indicado la casa, sino también por la compañía. Don Martín se fue y mi abuelo avanzó la cuadra restante. Al llegar a la casa, don Julián se sorprendió al ver que el camión llegó directo, sin necesidad de indicaciones. Mi abuelo le comentó que don Martín, aquel señor que le pidió le indicara el camino, lo trajo hasta aquí. Don Julián desencajó la cara y preguntó quién era ese don Martín, pues él en ningún momento pidió a alguien hacer dicha tarea. Mi abuelo enseguida y ante las preocupaciones describió a don Martín rasgo a rasgo, siendo que don Julián echara en llanto. Es mi padre, dijo. El nombre y el hombre que usted me describe es el de mi padre. Esa tarde mi abuelo fue testigo de cómo el alma del padre de don Julián, quien había fallecido recientemente, no quiso quedarse en aquella ciudad.
él se vino junto con toda la mudanza siguiendo a su querido hijo. Esta es una de esas historias que me hicieron creer firmemente que el mal existe y lo paranormal también. Recuerdo muy bien aquella noche. Venía conduciendo mi tráiler por alguna de las carreteras de México. No recuerdo exactamente cuál era, pues esto sucedió hace muchos, muchos años. Yo venía algo cansado y aún me faltaban algunas horas para llegar a mi destino. Era de madrugada, como las 3 o las 4 más o menos. Aún faltaban horas para que el sol saliera. De pronto, y siendo algo muy extraño, vi a una mujer haciéndome señales en la carretera. Quería que le diera un aventón, supongo. Ella era una mujer mayor. Se podía ver por algunos rasgos en su cara. Algo que también me causó algo de ruido es que vestía de manera poco usual. Portaba un velo negro que cubría su cabello y parte de su cara, y un vestido hasta los tobillos del mismo color. Algo muy similar a como si viniera o hubiera ido a algún velorio. Esa noche, como otras tantas, me detuve esperando ayudar a esa pobre mujer, pues en ese entonces las carreteras no eran tan peligrosas como hoy día. Le hice una señal para que se subiera al tráiler. Ella abrió la puerta del copiloto y subió a sentarse a mi lado. Cargaba una canasta en las manos, cubierta con un pañuelo que no me permitía ver qué traía dentro. Supuse que quizás sí había ido a un velorio y algo llevaba en su canasto, pero no quise preguntar para no incomodar. Yo le di las buenas noches y le pregunté qué hacía tan tarde por aquí. La señora me contestó de una forma muy grosera. Dijo que ese no era asunto mío, solo de ella, que no anduviera de chismoso. Eso me molestó mucho, ya que me había molestado en ayudarla, pero en fin, así son algunas personas. Pasó cerca de una hora y ya estábamos llegando a un pequeño pueblo. Le pregunté que si ese era su pueblo, pero me contestó que no, que siguiera conduciendo. El camino fue muy incómodo, pues la señora se negaba a hablar conmigo. No decía ni una sola palabra, solo iba sentada viendo hacia el frente. No se movía para nada. Todo el tiempo fue en la misma posición, completamente callada y seria. Al paso de unos minutos, con un tono muy cortante y autoritario, como si me estuviera dando órdenes, ella me dijo: "Bájame aquí". Pero lo extraño es que estábamos otra vez en medio de la carretera, en medio de la nada con solo monte a nuestro alrededor. Le pregunté si en verdad quería que la bajara en ese lugar, recalcándole que se veía solitario, además que podía haber animales salvajes cerca. Pero ella me respondió: "Este es mi destino, párate". Yo solo obedecí, pues no quería que pensara que no la quería dejar bajar o algo así. Con el tráiler detenido, la señora se bajó sin decir nada. Ni un gracias, ni un hasta pronto. Nada. Solo se bajó y comenzó a caminar hacia el monte, adentrándose cada vez más hasta que se perdió en él. Y ya no pude verla. Estaba por arrancar, pero algo me detuvo. No puedo decir qué era porque ni yo lo sé. Solo sabía que tenía que estar un momento más ahí parado. A los segundos que la señora se fue por el monte, de esa misma dirección salió disparada una bola de color naranja. Primero una luz muy tenue empezó a destellar. Luego se fue haciendo más y más intensa, hasta convertirse en una bola de fuego de color naranja. Esa bola parecía flotar a unos metros del suelo. Luego, y sin previo aviso, salió volando hacia el cielo. Fue en ese momento que, sin pensarlo dos veces, arranqué el tráiler y salí como loco. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero puedo jurar que esa noche llevé a una bruja en mi tráiler.
Mi abuelo fue trailero desde los años 70 y estuvo vigente por más de 35 años al volante. Mi abuelo era de esos hombres que no se asustaban tan fácilmente. Él siempre solía contarnos algunas de sus aventuras como camionero en aquellos tiempos, siendo esta una de sus anécdotas que le ocurrió a él, así como a su copiloto en aquel viaje. Me cuenta que en un viaje que hizo hacia un destino poco transitado por allá de 1985, él, así como su copiloto, que era un amigo suyo, decidieron desviarse por un camino rural, pues este le cortaba mucho camino de carretera y así podrían llegar una hora antes a su destino. El amigo de mi abuelo fue quien propuso esto, pues él tenía más experiencia como camionero y conocía todas las rutas a la perfección. Así que mi abuelo no dudó en hacerle caso y seguir su consejo de desviarse para cortar camino. Dice que todo iba normal. La oscuridad era algo inquietante, pues no podía ver nada más de lo que las luces del camión alumbraban. Ambos iban platicando para matar el tiempo, pero de pronto hubo algo que hizo que los dos se quedaran callados, pues empezaron a escuchar pequeñas risas. Parecían ser de algunos niños o algo similar a ello, aunque no sabían de dónde venían exactamente. El ruido era tan fuerte y nítido que aún con el sonido del camión andando lograban escucharlas, pero lo que se les hacía extraño era que anduvieran pequeños en esa área desolada, y a esas horas de la madrugada, no tenía lógica, y tampoco podían verlos. Pero ellos pensaron que era debido a que estaba demasiado oscuro. Pensaban que los niños venían corriendo a un lado del camión, riéndose sin parar, pues aunque el camión iba avanzando, las risas también se seguían escuchando al unísono. Dentro del camión todo se volvió silencio hasta que mi abuelo le dijo a su amigo que eso ya no le estaba gustando, pues cómo iba a haber niños en esa zona, era casi imposible. Mi abuelo cuenta que de la nada empezaron a tirar pequeñas piedras al camión. Ellos estaban muy confundidos y asustados a la vez, pues no podían ver quiénes estaba arrojando tanta piedra, mismas que caían por todos lados del vehículo, pegando en las puertas y ventanas. Mi abuelo frenó de repente, pues siempre fue un hombre de carácter muy fuerte, y no iba a permitir que quien estuviera allá afuera continuara dañando a su camión. Así que abrió la puerta y tomó una linterna que siempre traía con él, pero al apuntar hacia el monte, vio algo que hasta el día de hoy no puede olvidar. Dice que entre las ramas había varios hombres pequeños. Eran de color verde, vestían extrañamente. Era como si estuviera viendo duendes. Duendes que se escondían entre las hierbas altas al ver que mi abuelo los alumbraba con su linterna. Al ver aquello, mi abuelo de inmediato subió al camión de nuevo y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Su amigo no tenía idea de qué estaba pasando. Le preguntó en varias ocasiones qué había visto, pero mi abuelo no podía hablar, ni siquiera podía articular palabra. Y no lo hizo hasta salir de aquella zona. Minutos más tarde y después de conducir como loco, mi abuelo y su amigo lograron incorporarse a la carretera principal. Y no fue hasta ese punto que le contó a su amigo que había visto duendes. Duendes que estaban en la carretera. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.